Estoy por aquí. ¿Es un barco? No es un barco. Es que no sé dónde está el paraductonio en este, tío. De hecho, no sé ni qué es. Todas las misiones que estamos aceptando. Subimos prácticamente al 40. Thank you.
fin! ¡Eh! ¡Egipcio! ¿No son los caballos de Cirenaica los mejores del mundo? Claro que sí. Y por eso el maldito intendente romano se ha llevado mi mejor ejemplar, Hermes. No es solo mi caballo más rápido, también es el mejor semental. Las yeguas y yo lo echamos de menos. Te pagaré. ¿Quieres que rescate un caballo? Lo quiero como a un hermano. En realidad mi hermano es tonto como un burro, lo quiero más que a mi hermano. Ese intendente ladrón y borracho estará ya en el Pandokeion Arquile a estas alturas. Está de camino a Alejandría. Busca a Hermes y tráemelo de vuelta. Ok. Los guardias están vigilando. Creo que hubo un problema, me da a mí. La habéis cagado. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos hecho un cambio de horario. Aprovecho que estás por aquí para contarte un poco por encima. Un pequeño cambio de horario y gracias al nuevo CEO de Twitch, ahora los directos están en YouTube y en Twitch al mismo tiempo para la gente que le sea más cómodo YouTube se quede en YouTube, la gente que le sea más cómodo Twitch se quede en Twitch. Aquí así que es un win-win en toda regla. ¡A papé, Billy! Pues entonces en tu caso es muy win-win. En tu caso concreto es muy win-win. Porque hay, porque entonces es como tener el turbo de Twitch. Joder, pues me alegro, tío. Me alegro, pues. ¿Qué ha pasado? Me ha petado por un momento la pantalla. Vale. Porque ya te digo, tío. Estuve...
estuve mirando y dije, tengo la posibilidad de hacer en YouTube y en Twitch al mismo tiempo. Tengo un montón. Pues eso que te llevas, tío. Pues vaya fantasía es lo del premium. En su momento estuve a punto de pagarlo, solo que no uso tanto YouTube como para que me saliese rentable, ¿sabes? Como puedes ver, también he hecho un branding distinto para el chat. He hecho varias cositas para el canal en general. Pero yo creo que lo que hemos hecho nos va a ayudar mucho más, ¿sabes? Que al final es ampliar un poco y hacer lo que íbamos a hacer, que es quedarnos en YouTube, solo que encima sin abandonar el canal de Twitch. Ah, coño, aquí está esto. Vale. Hostia, tío, pues me alegra tenerte por aquí una vez más, Encima, da gusto cuando tienes en el chat a alguien que le gusta también la saga, como a ti. A mí bien. Déjate todo lo que tú. ¿Por qué sigues vivo? Vale. No sé, tío. Haciendo los directos así también me siento más cómodo. Porque no excluyo a nadie. Habían varios, no sé si te acuerdas, que Twitch le funcionaba fatal por alguna razón que no entiendo. A mí, por ejemplo, también me pasa en la aplicación de móvil. Bueno, me pasaba al menos. Ahora no sé cómo estar. Como realmente yo no hago nada, porque tengo una página que lo hace todo automático, pone el mismo título en YouTube y en Twitch. Y en YouTube aparte te pone descripción y lo único que tengo que hacer es poner yo las etiquetas. Ya está. Así que el resubir el contenido se hace automático, tío. Eso me da la vida. Porque cuando subía los directos íntegros, era un por
culo. Porque claro, directos de 6 horas, 7 horas, 8 horas. Quieras o no, eso tarda y mucho. Los directos mañaneros, sobre todo los estoy haciendo porque, vamos a ser sinceros, por cómo comunico y cómo hago el 90% de cosas, casi todos sois gente mayor de edad, con su trabajo, su familia, y que normalmente en las tardes no pueden ya estar. Véase. A veces por cambios de turnos, a veces por... bueno, distintas cosas. Distintas cosas. Encima el YouTube... Premium es hiper barato, ¿verdad? O al menos yo lo recuerdo hiper barato. Vale. Muérete. Muérete. Muere tú también. Porque yo lo estuve mirando y dije, a ver, es que mensualmente no pesa, ¿sabes? En plan, no es una carga de estas que digas, puff. Porque es relativamente barato y te hace el trabajo de Adblocker, Spotify, ¿qué más? Te daba... es que no sé si siguieron con lo de... los Origin, o Original, o... no me acuerdo cómo se llama ya. Cómo se llamaba, mejor dicho. Que era contenido exclusivo para gente que pagase. No sé, había un montón de cosas. A mí personalmente me molaba un montón, porque era en plan... el sistema de negocio me gustaba un montón.